pero parecía diabólica. Y empezamos las cenizas de madre. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero dadle tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. Vale, volvamos al templo. ¿Qué le habremos costado a Valdir? Todo un medio de... Convencerlo de que su guía Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo, y sin embargo, ¡qué trágico! Baldur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freya, lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. Vale, antes de terminar con el juego, vamos a intentar encontrar un par de mapas, dos o tres mapas, yo creo que son fáciles. Este es fácil. Sé dónde es, este también sé dónde es. Este también. Así que encontraremos esos tres mapas. Los tres tesoros. Y luego ya seguiremos con la historia principal. Ya podemos ir directamente. Ya están abiertos los portales. Vale, el primer mapa está aquí. Nos envía hacia la estatua de Thor. La torre se tragó la piedra de la unidad, ¿no? Quería volver a volar. Sí, es una verdadera pena. ¿Por qué llaman a Odín señor de los colgados? Tiene que ver con un sencillo ejemplo de la sed de conocimiento de Odín la vez que estuvo 9 días muerto. Sí, se colgó por el cuello de las ramas de Yggdrasil, se atravesó el costado con su lanza y se desangró en el pozo del destino. Recorrió los reinos de los muertos y saqueó los secretos del árbol del mundo hasta que este, con toda la razón, se cansó de él y lo devolvió a la tierra de los vivos. ¿He dicho ya que está loco de Atar? La torre de vigilancia que hay que subir, hay que llegar hasta aquí. A pesadillas. No creía que quedara ninguna por aquí. Cuidado por arriba. Vale, tenemos que llegar hasta la estatua. Y se va por ahí. Atreus, sígueme. Enseguida. Ahora por aquí, si no recuerdo mal. Sí.
Vale, aquí vemos el suelo de la estatua. Así que tiene que estar por esta zona. Aquí. Aquí se ve. ¡Es nuestro! Vale, el siguiente mapa donde estamos. Este está, vale, este está en la cara. No, ese no. Ese es el de las Valquirias, ese está en las Valquirias. El de la tortuga no podemos llegar. Dejo mis posesiones bajo la atenta mirada del rostro de piedra. Vale, ya sabemos dónde está el rostro de piedra. No estoy seguro si aquí llegaríamos a las minas, no. Creo que mejor ir desde aquí. Hay algo que no consigo entender. Odín quiere evitar el Ragnarok. Pero la serpiente ya ha estado allí y lo ha visto. ¿No ha fracasado ya? El destino es algo peculiar, chaval. Y Odín es tan arrogante que cree que puede engañarlo. El destino es otro bulo de los dioses. Todo lo que está escrito se puede borrar. Hermano, en eso estaríais de acuerdo, el Padre Supremo y tú. Aunque no pueda evitar el Ragnarok, aún espera saber lo suficiente como para influir en el resultado. Recuérdame luego que te hable de los lobos. A ver, yo podía actualizar, a ver, el hacha, no, pero podía comprar recursos. Aquí está, puedo comprar una llama helada y actualizar el hacha. Creo que sí, mejorado al máximo, el hacha ya no se puede mejorar más. ¡Mucha suerte! Vale, desde aquí vamos a ir andando. No creo que haya cerca ningún portal. Hermano, el camino a Jotunheim está en la sala del viaje. No sabemos a qué resistencia nos enfrentaremos cuando regresemos. Es mejor finalizar nuestra empresa ya. Parece razonable. ¿La serpiente dónde está? No se ve desde aquí ya. Debería estar por aquella zona. Se ve. ¿Puedes leerlo? Ahora puede leerlo. Sí, ahora sí. Ah, sí. Ahora puedo traducirlo. Niflheim. Tierra de bruma y fortuna. Eso sí, ya lo sabemos. De una cantidad infinita de trampas. Ya puedo leer estas. Dicen que los lances de Surtur están en Muspelheim. ¿Es ese el nombre de los desafíos? Ah, tiene sentido. ¿Quién más entrenaría en un sitio como Muspelheim? Vale, desde aquí. A ver si podemos subir por el ascensor. He bajado, no sé si se podrá subir, yo creo que sí.
¡Qué lento es! Hubiera llegado antes a través de la montaña. Vale, y la cara está ahí arriba. Pero hay que saber exactamente dónde está. ¿Dónde está el tesoro? Porque estaba muy arriba, ¿no? Creo que está justo debajo. Vale, a ver si está por aquí. No creo que esté aquí dentro, tiene que estar fuera. Aquí. Ahí se ve. Vale, y solo quedaría el único que sé dónde está. Es el de las Valquirias, que ya hemos estado allí. Ahí está. Y vamos a bajar, a ver. Bueno, aquí no sé si con lo que he recogido puedo mejorar algo. No pasa nada, me alegra poder charlar. Huh?
Vale, este será más rápido. Porque hay uno, hay un acceso místico justo al lado. Mimir, ¿por qué tienes cristales de Bifrost en lugar de ojos? Fue un regalito de los gigantes. Como yo viajaba mucho entre los reinos, pensaron que eso sería más conveniente para mí que tener un cristal que pudiera perder. ¿Te dolió? ¡No! Porque me fortalecí con 16 copas de cerveza de las doncellas de las olas. Estaba tan beodo que intenté convencer a los gigantes de que me los pusieran en los pezones. ¡Casi los convenzo! ¿Te imaginas? ¡Mimir el tetas de Bifrost! ¡Ah, qué días aquellos! Vale, vale, ya lo dejo. Vale, a ver. Salía una cara, pero aquí hay varias. Esta cara tiene un par de cataratas aquí y dos aquí. Y se supone que está debajo. A ver. Esta tiene. Esta es. Y tiene que estar por aquí entonces. Ahí está. El mapa del tesoro ya está resuelto. Quedaría el de la tortuga, que nunca supe dónde está. No puedo llegar hasta ahí. Y este que no sé dónde está tampoco. Pero bueno, yo creo que ya es hora de terminar con el juego. Así que vamos a hacer las dos misiones principales que nos quedan. Iremos... Haremos el viaje hasta Jotunheim y dejaremos las cenizas en la montaña más alta. Si las cosas van según el plan... Ve y espera en Jotunheim y ya iremos nosotros. Seguramente. A ver cuál es... Es esta. A la primera. Chico, la cabeza. Prepárate. Oh, vale. Lo tengo. Espero que esto no haga que explotes o algo así. Ah, no lo había pensado. Deberíamos hablarlo un poco más. Seguro que no pasa nada. ¿Listos? ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! Le ha cambiado el color de los ojos. Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos. Unas palabras antes de continuar. Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Mejor os espero aquí. Debe quedar entre tú y el chico. Cierto, pero si alguien te encontrara... ¡Por los tersos cántaros de Lady Sif! ¡Lo habéis conseguido! Lo siento. Debíamos verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Vale! Vigilad la cabeza hasta que volvamos.
¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo! De acuerdo. ¿Listo? Vamos. Venga, vamos allá. Busca el pico más alto de Jotunheim. Chico, tengo planes para ti. Vuelve, deprisa. No te emociones, chaval. Mira, son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Ah, todavía no ha llegado. Así es. ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Chico. Se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado llevar la ceniza. Chico. No es nada. Pensé que en este punto oiría voces. ¿Hola? ¿Hay alguien? Yo creo que ya no quedará ningún gigante. Después de tantos años... ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgard, los que quedaban. Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo. ¿Quién es el guardián? Debería sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respondes una pregunta y aparecen otras dos. ¿A que la madre era un gigante? ¡Espera! ¡Padre! Está ocurriendo algo. Es tu hacha.
Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña, incluso el cantero. Todos estos dibujos. Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero, ¿qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. ¿No sabías que si ella era una gigante, yo también lo soy? ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero, ¿por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Baldur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio, sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros, confío en él. Sea lo que sea. Además, aún no se ha equivocado. Venga, estamos cerca del final. Sí. Sí, lo estamos. Vale, ya estamos a punto de llegar. Mira, es madre. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. Como si estuviera siempre con nosotros. Cuidándonos. Guiándonos. Acabemos ya. ¿Son estatuas o son los gigantes de verdad? Padre. No. Lo hacemos juntos. Hijo. Pues ya no es chico. Adiós, Faye. Te quiero, mamá. Los gigantes
Han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que... Madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared... Los gigantes me llamaban... ¿Loki? Oh. ¿En serio? Loki. Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. Es verdad que Loki era mitad gigante. Finalizado las cenizas de madre.